¿Estamos haciendo una nota con un defensor o con un delantero? 30 y, goles vimos, más o menos. Y hice 68 en mi carrera. Tremendo. Sí, bueno, Pasarela creo que tiene 99, ¿no? 99. Yo quedé en la Argentina como el, por ahora, el cuarto o el quinto defensor más está goleador. Está Patón Bauza, está Pasarela. Está Bauza, está Rocha. Roque Leferro. Había otro de Vélez, ¿no? Y está Larraqui, pero Larraqui jugaba de 5. Claro. Jugó cinco, mucho seis. Tiempo de 5 y después jugó de central, pero está... Son los claro, cuatro él, primeros. A él, claro, le cuentan los goles que hizo como 5, se lo cuentan también. Claro. Está bien, o sea, lo podríamos... Se podría estar entre cuarto y quinto. Sí, sí, sí. Pero la verdad que es muy bueno. Me gustaba hacer gol. ¿Te gustaba? Bueno, está claro que te gustaba hacer gol. Viste que hay muchos marcadores centrales que por ahí cabecean muy bien en su área y no cabecean bien en el área contraria. ¿Por qué es eso? ¿Con qué tiene que ver cabecear bien enfrente, digamos? Yo creo que con la intuición, con ir a buscar la pelota. Bueno, en mi caso yo tenía un compañero que era Sotomayor. Que no hacía goles. Que nunca hizo un solo gol en su carrera, lo hizo en Italia, pero cabeceando, claro, cabeceando en defensa era imposible ganarle. Pero claro, en ataque no, ni siquiera iba, no iba. ¿Se quedaba? No, se quedaba atrás porque aparte era rápido, entonces era una seguridad que le daba al equipo, pero... A mí me gustaba y no solamente hice de cabeza, hice de jugada. Penales, tiro libre, obviamente. Sí, sí, pero de jugada y a mí me gustaba ir a los rebotes, o sea, me gustaba el... La mugre, ¿no? Un poco la mugre, estabas sí, es ahí, donde estaba la siempre pro. Ahí. Sí, 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 sí. Porque vimos también un par de goles de chilena. Hice dos de chilena. Hay uno que recuerda al mundo del fútbol, que se lo gritaste sí, a Ramón Díaz, sí, que era tu técnico. Sí. Y el otro yo no me lo acordaba, pero el otro fue más lindo. Sí, 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 fue contra River en el 91, River ya había salido campeón de ese año. Y nosotros teníamos un partido suspendido con ellos, lo jugamos en cancha de Independiente y terminamos 2-2. Y Ramón Díaz era el 9, fue en la época que volvió a River. Ah. River sale campeón y Ramón Díaz jugaba de 9. ¿Ese por qué se lo gritaste a Ramón? No me acuerdo yo. ¿No te ponía algo así? Porque no me ponía, era suplente. Estabas en Sayala. Claro, no tenía lugar, la verdad. Era la dupla central de River en ese momento, era muy, muy buena, que era el paraguayo Ayala y Berizzo. Claro. Venían de ganar todo. Pero bueno, él me había traído por el tema de que ellos iban mucho a la selección. Entonces iba a tener oportunidad. Pero ellos volvían de la selección y querían jugar. Y que era lo normal. Y jugaban bien, entonces no tenía lugar. Y era una de las formas que yo trataba de que él me echara del club. Yo quería que me quería ir, claro, y él no me dejaba. Entonces, bueno, eso es genial. Vos querías que él te eche, él no te quería echar porque dice, lo tengo a Trota. O sea, no hay mejor suplente que Trota. Si no lo pongo, pero lo tengo en el banco. Sí, pero yo tenía 29 años y... O sea, pero vos le gritaste para que te eche, para que si no sí, que sí, te yo eche. Hice muchas cosas en River para que me deje salir, no, digámoslo mejor, que no me eche, pero que me deje. Yo le iba y le decía, me quiero ir porque quiero jugar, no sirvo para estar en el banco. ¿Y él qué te decía? Y que no, que me necesitaba, que en algún momento iba a jugar. Y bueno, llegó un momento que ya no veía que no iba a jugar y... Entre pero los dos decidimos que me vaya. Vos decís, hice muchas cosas para que me dejara ir. Que ahora con el tiempo las podés contar, ¿no? Pero pasa eso que vos decís, a ver, le voy a poner cara de culo, a ver no, si permanente, se no. Permanente. Era el fastidio permanente. Y aparte en la semana, en la práctica, en los entrenamientos. En el profe ponía los conitos, yo iba y se los pateaba. O sea, no, era un nene que se quería ir, un nene enojado. Bueno, era eso. Pero bueno, él se daba vuelta, no decía nada y el profe se la bancaba. Y bueno, a la larga, después de todo este festejo, me vino a preguntar después en el vestuario si era para él los insultos. Le dije que sí. Ah, no es que le dijiste no. Que le dije que sí. Él me dijo, ah, bueno, muy bien. Y se dio vuelta. O sea, también Ramón es una persona muy, muy viva para esas cosas. Y bueno, después decidimos que me tenía que ir y me fui a Racing. Sí, aunque ustedes no lo crean, separando gente. En un momento estábamos con Galván y separando a todos los que se cruzaban. Hasta que llegó un momento que bueno, ya me retiraba de la cancha y vino este gordito que tiene la 3 de gimnasia que se llama Dopaso, que creo que con lo que hizo hoy se va a ganar el aplauso de toda su hinchada porque bueno, le pegó a Trota que era el eje de todos los insultos hoy. Y bueno, Dopaso va a estar muy contento por lo que hizo, pero yo no me voy mal porque me pegó un cobarde, ¿no? Me pegó un tipo que vino de atrás. No me alcanzó a hacer nada, pero lo que pasó que bueno, si me viene de frente y me pega y me voltea, me la banco, pero de atrás no, de atrás solamente vienen los cobardes. Lindo cojorrón me comí. Sí, pero la verdad que te dio de atrás. El hermano de Cecilia.
¿Lo paso? No, tiene nada que ver. Ah. ¿Lo volviste a ver a Lo Paso? No. ¿Nunca más? No. ¿Ni hablaste ni nada? No, man. No te, por ahí no, te no valía mensaje, la pena, pido, no, si lo ve, pega no dos pasos y no, si lo veo de nuevo, corro. ¿Sabes lo que debe estar ahora? Debe estar ancho. Estaba gordo en ese momento. ¿Tenían, ¿tenían mala onda con gimnasia ustedes? Sí, sí. Bueno. Pues ellos peleaban campeonatos también. Sí, sí. No, no te dije, sí, con sí, igual sí, peleaban bueno, campeonato. Lo ganaron ustedes. Vos sabés que soy hincha de estudiantes. Sí, bueno, ya lo sé. Y bueno, a ellos les cuesta mucho. Pero no, o sea, les cuesta. Bueno, está claro, les costó. Les costó en su momento, en el 95 estuvieron muy cerca, se lo ganó San Lorenzo. Y después, bueno, después yo me fui a jugar afuera y no lo seguí más. Es bravísimo, trota bravísimo. Bueno, no, pero ese después le dieron 9-10 fechas, no me acuerdo cuántas fechas le dieron, pero bueno, está bien. A mí me mató igual el principio de la declaración que decía... aunque ustedes no, aunque ustedes no lo crean. Bueno, estaba separando. Claro. Aunque ustedes no lo crean. Porque hubo el lío lo arma el uno nuestro... De arranque. José Luis Félix. Claro. Y bueno, termina el partido, él se va corriendo, a ver, se arma un lío, él se va. Y después quedamos nosotros, y él ya estaba dentro del vestuario. Claro. Y nada, hubo gente que tuvo que ir a declarar, todo. Bueno, Chila tuvo que ir a declarar, el Pacha Cardoso creo que tuvo que ir a declarar, porque... No, Asad. Entre el Pacha y Asad agarraron a uno que se ve después, que era un hincha que había entrado, y lo agarraron entre los dos. Bueno, era un equipo de hombres ese, ¿eh? Sí. Era un equipo de chicos, valientes. Éramos jóvenes, sí, pero íbamos todo al frente. Claro, digo... Que se entienda bien, no, pero si jugando vos al fútbol. Sí, claro. Está bien, pero te tenés que pelear con Trota, Chilaver, el Turco Asad, el Turu Flores, claro. Almandós, el Chino Sandoná, sí, por ahí la el Indio Gómez. Por ahí la pensás un poco. Y claro. Yo creo que sí. Basualdo. Pepe Basualdo. Por eso, no era un equipo para pelearse ese. No. Pero muy poco se pelean. Yo no, digo está bien. O sea... Pero esto que estamos hablando, ¿cuánto influye en... Ustedes ganaron la Libertadores, ¿no? Y la Intercontinental, pero digo, la Libertadores ir a jugar a Brasil, a Colombia. Esto de ser un equipo de hombres que hablamos sí, recién, ¿cuánto sí. influye mucho, dentro de la cancha? Mucho. Mucho porque no te pasan tan fácil por arriba. O sea, uno tenía otras virtudes que las usaba dentro de la cancha... Nada, de tranquilizar el juego, de parar el ritmo de los demás. Por ejemplo, yo ayer estaba viendo un poco de Patronato con River. River, el primer tiempo que hace River era para ir ganando 3-4-0. Para liquidar el partido ahí. Lo tiene que no sé si hacer otro gol, pero en el segundo tiempo termina 1-0. Nosotros Lanchar. Teníamos la capacidad, no nosotros solamente, River en los 90 también lo hacía. Liquidarlo. Ganaba 1-0 y si no podía hacer otro gol, porque en ese momento no se podía hacer, terminaba 1-0 el partido. ¿Cómo era? No sé, cada uno tenía su forma, claro. Cada uno tenía sus mañas, que no se ve hoy. Hoy se ven los partidos ida y vuelta, mucha velocidad. Lo que se llama cerrar el partido, ¿no? Claro, nosotros sabíamos, el Negro Estrada en River te decía, Mario, por Yepes, Roberto, se terminó el partido. Y sabíamos que se terminaba el partido y ganábamos 1-0. ¿Puede existir un jugador que arruga en momentos claves? Sí, puede ser. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es arrugar? ¿Qué quiere decir, digo? No jugar de la misma forma. Cuando hay cosas muy grandes por medio, quizás no te salen las cosas que vos te salen cuando jugás por... No sé, digamos, había... Nosotros antes le decíamos que era el jugador de jueves, de la semana. O sea, así lo llamaban. Claro. De la práctica. De la práctica. Sí. De donde le sacás la pechera y le ponés la otra pechera, se desarma. Y ponele, vos tenías rivales, no te voy a pedir nombres, pero ponele que vos sabías que si le hablabas, le tirabas un par de patadas, se iban para el otro lado. No. Yo tengo una anécdota muy buena con Román, el loco Román, el que jugaba en San Lorenzo. ¿Román era? Que eran los hermanos... ¿De qué jugaba? Román Díaz. Sí. Y Rodrigo. Bueno, el Rengo y Román. Yo jugaba de 4 en Estudiantes en mi última época, pero nada que ver, no era por cagón, sino porque fue una anécdota, para mí era divertida, pero... le dije, por favor, anda a jugar para el otro lado. Porque, vos le pediste. Porque era tan rápido. Te volvía loco. Que digo, te voy a tener que pegar una patada, me van a echar. No, cabezón, no te hagas problema, me voy a jugar al otro lado. Me dijo. No, y el técnico que tenían en San Lorenzo le decían, no, allá, del lado de Trota, anda. Le decía, claro. No, pues yo le dije que no, me vengo acá. Y se fue al otro lado. Código. Claro. Excelente. Una fiera, que me hizo reír. Muy buena historia. No, lo que sí había gente que se enganchaba en cuando vos le hablabas y se enganchaba y por ahí vos lograbas que, como otros lograban sacarme a mí,
Que se desconcentre. Claro. Y cuando iban apareciendo, bueno, vos estabas en Vélez y fueron apareciendo los monstruos que hablábamos recién, Cordone, Pandolfi, Cholo Pose, Darío Usain. Morigi. ¿Cómo se los trata a los pibes que van apareciendo, rapiditos, gambeteadores? Como se debe, o sea, como... ¿Cómo se debe? Sintiendo el rigor. O sea, enseñándoles cómo es el fútbol o cómo era el fútbol en ese momento. O sea, si vas a una práctica, había que pegarle porque después le ibas a pegar en... Después se enfrentaban a Ruggeri, se enfrentaban a los Berizzo, a los Ayala, le pegaban. Tano Gutiérrez. ¿Cómo? Bueno, eso era antes. Pero ¿cómo se le enseña con la realidad? ¿Pero qué dice un técnico? Bueno, en ese momento, por ejemplo, era Bianchi. Vos, lo cagás a patadas al Cholo Pozo en una práctica. Yo he visto pegarle a Sotomayor, porque cada uno tenía uno. Nos ha enganchado, cada uno se enganchaba con alguno. Por ejemplo, Sotomayor, la víctima era Cordone. Lo tenía de hijo. El Lobo Cordone. No sabes la patada que le ha pegado. Pero el lobo tiene una forma de ser, yo soy muy amigo del Lobo, tiene una forma de ser que a él le gustaba encima. Claro. Que le peguen. Claro, porque... ¿Lo motivaba? Sí, vos le pegabas y él venía y te encaraba de nuevo. Claro. Otros por ahí se corrían o... Bueno, y Bianchi se daba vuelta. Bianchi, cuando veía que iba a haber un cruce de Sotomayor o mío con... Yo lo tenía un poco a Pandolfi o a Morigi. Cuando él veía que iba a haber algo raro, se daba vuelta y hacía como que miraba para otro lado. Nunca veía la jugada, ¿viste? No cobraba ni FAU. No, no.